Hola amigos, ustedes como yo sabemos muy bien que han pululado en YouTube los canales evangélicos anticatólicos. Su modo de operar es tomar una doctrina católica y contradecirla torciendo las escrituras. Lo que buscan es confundir a los católicos para que se pasen a sus filas. Y algunos, que se autodenominan pastores, se ponen a pedir como locos debates a católicos, laicos y sacerdotes para, según ellos, demostrar que son ellos, los evangélicos, los que saben escrutar las escrituras y no así los católicos. Es así como algunos católicos caen en esa provocación y se ponen a discutir de igual a igual en una serie de dime tú y yo te digo, que al final no termina en nada. Por eso, en la confrontación que tuve con el evangelismo en general y con el pastor Eduardo Gutiérrez en particular, han podido darse cuenta ustedes de qué es lo que más les arde a los evangélicos anticatólicos. Se los voy a recordar. Que ellos, digan lo que digan, no provienen de la iglesia que Cristo fundó. No provienen de Pentecostés. No tienen la asistencia del Espíritu Santo para la recta interpretación de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no tienen autoridad para hablar sobre la Biblia. Pueden ver mi video titulado Pentecostés, Iglesia Católica, Iglesia Evangélica. Allí se ve claramente cuál es el origen de las iglesias protestantes y evangélicas, con fundadores y siglos en que fueron fundadas. Por más vueltas que le den al tema, por más mentiras que cuenten sobre la Iglesia Católica, cualquier persona inteligente puede darse cuenta de que ellos no vienen de la iglesia que fundó Cristo. De allí que el saber su triste origen, la herejía, la traición a la doctrina de Cristo y la separación de la iglesia que Cristo fundó y ama como su esposa, les produce un sentimiento agrio en el corazón que luego expresan en el odio e insultos contra los católicos que defendemos la fe. He ahí la razón de mi actitud en esta controversia. Me he puesto en el lugar que me corresponde. Soy un pastor sagrado por imposición de manos de un sucesor de los apóstoles. Vean Timoteo y encuentren allí que esa es la manera como se instituyen los pastores sagrados de la Iglesia de Cristo. Al pastor Gutiérrez nadie le ha impuesto las manos para instituirlo como pastor. Un día decidió serlo, leyó su Biblia y se autoproclamó pastor. Por eso, en la controversia se ha visto la diferencia entre lo que es un pastor consagrado por imposición de manos de uno que se nombra a sí mismo pastor. En la controversia, él ha caído en una serie de errores que yo me he visto en la necesidad de corregirlo. Y llegado el momento, creí por conveniente cerrar la controversia, porque lo que se vio fue suficiente para darse cuenta de quién estaba en la verdad y quién seguía jugando al a ver si acierto. Bueno, Dios les bendiga. Ya saben que en esta hora seguimos con poner en evidencia este sacerdote, Felipe Carrión, tu enemigo el cura. ¿Por qué le digo tu enemigo el cura? Porque es tu enemigo. Yo soy tu verdadero amigo. ¿Por qué? Porque te hablo la verdad. Y recuerda, los verdaderos amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. Y esto lo vemos desde las escrituras, ¿no? Porque este dicho no salió de la nada, ¿no? Esto proviene de la Biblia. Y como proviene de la Biblia, no hay dicho en la tierra que no sea sabio y que no haya tenido sus inicios en la Biblia. Y bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Por medio de la Biblia.
¿De dónde salió este dicho que los verdaderos amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira? Y vamos a verlo de qué manera lo dice aquí la Biblia. En Proverbios 27, 5 y 6 dice así: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Sí? Este se hace llamar tu amigo porque te habla bonito, alimenta creencias falsas, falacias, dogmas católicos. Entonces, no solamente vamos a decir que son dogmas católicos. Son verdades católicas, pero no son verdades bíblicas. ¿Sí? Entonces, todo lo que está fuera de la Biblia es mentira. La palabra de Dios es la verdad. Y lo vamos a probar. Él dice que la Biblia es de interpretación privada. Y la Biblia dice que no es de interpretación privada. Y vamos a probar de qué manera la Biblia él la hace de interpretación privada. Primero, no les ha explicado qué significa la palabra privado y cuáles son los sinónimos de la palabra privado. ¿Sí? Entonces, en algún sentido, se puede hacer, ¿verdad? Personal privado. Personal. Mas no público. O sea, la palabra de Dios es pública y como es pública, su interpretación es pública. Ahora, vea usted, amigo católico y amigo cristiano, lo que significa privado. Privado significa exclusivo, selecto, apartado, único o separado del público. Ese es el significado de privado. Hay que ver y tomar en cuenta que este sacerdote, lo que está diciendo, fíjese bien, cómo lo dice y de qué manera lo dice. Primero, lo que hacen la Iglesia Católica es se adjudica ser la autora de la Biblia y se adjudica ser dueña de la Biblia. Eso quiere decir que la están privatizando. Ellos dicen que hicieron la Biblia, ¿verdad? ¿Correcto? Pues bueno, no la hicieron ellos. ¿Quiénes hicieron la Biblia? Bueno, pues del Antiguo Testamento ya saben, ahí los hizo Moisés, otros los escribieron los profetas. Pero yo voy a dar el nombre de los que escribieron el Nuevo Testamento. ¿Sí? El Nuevo Testamento lo escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo escribió Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, no se sabe quién lo escribió, Santiago, ¿verdad? Primera y segunda de Pedro lo escribió Pedro. Primera y segunda de Juan la escribió Juan y el tercera de Juan. Judas lo escribió Judas y el Apocalipsis lo escribió Juan, el apóstol. Ellos son los autores de la Biblia, no la Iglesia Católica. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más dice este enemigo, el cura? El cura dice que solamente el magisterio de la Iglesia Católica puede interpretar las Escrituras. Esto quiere decir que
están privatizando la interpretación de la Biblia. Solamente un grupo exclusivo. Recuerde lo que significa la palabra privado. Exclusivo. Solamente el grupo exclusivo del magisterio de la iglesia puede interpretar las escrituras. De ahí nadie puede, según él. De ahí nadie puede. ¿Qué quiere decir? Que están privatizando la interpretación. Es un grupo selecto. Eso significa también privado. Selecto. Es un grupo que se ha seleccionado para adjudicarse la interpretación de la Biblia, que es el magisterio. Según él, ¿verdad? Los obispos, los cardenales y el Papa son los únicos que pueden interpretar la Biblia. Usted no. Y esto le están diciendo que usted no la puede interpretar porque es tonto. Y nosotros le decimos al revés, no, usted puede interpretar las escrituras porque es inteligente. Hay cosas que son difíciles de entender, pero para eso hay manera de saber a qué se refiere cuando uno estudia. ¿Sí? Es un grupo apartado, porque eso también significa privado. Es un grupo apartado, en este caso, ¿verdad? Como nosotros los cristianos evangélicos podemos y tenemos la libertad de hacer la interpretación, no estamos contados con ustedes en este apartado. ¿Qué quiere decir? Que solamente la Iglesia Católica tiene este apartado del magisterio. Los laicos no pueden interpretar las escrituras. Así que este grupo apartado, que son los obispos, los cardenales y el papa, pueden interpretar la palabra de Dios. Ahora, también significa único. Privado también significa único. Sí, significa que solamente, únicamente, y más que únicamente, un solo grupo de personas puede interpretar la Biblia. Y lo vuelvo a repetir. Es el magisterio de la Iglesia Católica. Y por último dice aquí, separado del público. Eso significa privado, separado del público. Ahora, vamos a darles el ejemplo más fácil y sencillo. ¿Sí? Para que usted entienda realmente qué significa privado. Usted ya lo conoce, usted ya ha oído la palabra público y la palabra privado. ¿Sí? Hay escuelas públicas donde todo el público puede ir y hay escuelas privadas donde no todo el público puede ir. Solamente gente que es exclusiva, selecta, apartada, única y separada del público. Si ya entendió la diferencia. Otro. Los clubes. En cada club, ¿sí? Porque hay clubes públicos y hay clubes privados. Bueno, no sé si en América Latina, pero aquí en Estados Unidos sí hay clubes públicos. Y toda la gente puede ir, todo el público puede ir. Pero en un club privado no. En un club privado, solamente gente exclusiva, selecta, única y separada del público pueden ir. Y sabemos que son los ricos, ¿verdad? Bueno, igual hay centros de diversión, ¿sí? Como, no sé, como, ay. Bueno, cuando hay conciertos, saben que hay un grupo de personas que le llaman VIP. Bueno, estos VIP tienen un evento privado con el artista, con el cantante, con el deportista. ¿Sí? Después de que termine el concierto o la exposición, los que compraron su VIP, que significa Very Important People, gente muy importante, así se llama este pase, esta entrada exclusiva. ¿Sí? Cuando termina, estas personas tienen contacto con su ídolo. ¿Sí? Eso es lo que significa privado. Tienen un evento privado fuera del público, separado del público. Y no cualquiera lo paga. Entonces, para ser privado, tiene que ser de un grupo selecto. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? En Segunda de Pedro.
Segunda de Pedro 1:20 o 1:19. Vamos a ver ahorita. Pero bueno, espero que haya entendido qué significa la palabra privado. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que dice la escritura, porque a ellos les encanta leer lo que les conviene y no siempre dicen todo lo que dice la palabra. En segunda de Pedro 1, 19 y 20 dice así: pero tenemos la palabra profética más segura, o sea, la Biblia, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Antes de leer el 20 voy a explicar lo que dice este versículo. Dice, pero también tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura, que es la Biblia. ¿Correcto? Dice, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Recuerde lo que dice el Salmo, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando una persona no conoce a Dios por medio de las Escrituras, está en oscuridad. ¿Sí? Está en oscuridad. Así que, ¿quiere usted alumbrar su vida oscura? Lea la palabra de Dios, escudriñelas, esté atento a las Escrituras. ¿Sí? La sola Escritura es, bueno, vamos a explicarlo aquí, porque también aquí dentro de esto que voy a hablar cabe el mensaje de solo la Escritura. La sola Escritura no es enseñanza de Lutero. ¿Sí? Es enseñanza de la Biblia. Yo no defiendo a Lutero porque no conozco lo que Lutero enseña. Hasta ahorita no he querido leer lo que enseña o lo que enseñó Lutero. ¿Por qué? Para que no tengan pretexto la gente de que es que eso lo dice Lutero. No, yo estoy leyendo lo que dice la Escritura. ¿Correcto? Bueno, entonces, si usted quiere estar en luz, escudriñe las Escrituras. Escudriñelas. Dice aquí entonces, como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, así como el sol sale y alumbra después de la noche, así sea su vida alumbrada por la palabra de Dios. Que usted fije sus pasos a dónde está caminando. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sí? Primero, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que no es de un solo grupo exclusivo como el magisterio, ni de una sola religión. No, la palabra de Dios es pública. ¿Sí? Otra cosa. ¿Sí? Que no pertenece a un grupo selecto como lo es el magisterio de la Iglesia Católica. No es único de ese grupo, no lo es. Y tampoco es separado del público. ¿Por qué les dicen a ustedes que ustedes no pueden interpretar las Escrituras y solamente el magisterio? Porque no quieren que se den cuenta de la verdad. ¿Sí? Tiene tiempo diciendo que yo estoy diciendo que la Iglesia Católica va a prohibir la Biblia. Y para prohibirla, y ustedes acepten que la Iglesia Católica puede prohibir la Biblia, una, es porque va a decir, nosotros la hicimos. Pero no la hicieron ellos. Ya les dije cómo se formó la Biblia. Segundo, si se adjudica la interpretación. Es por eso que ahorita ya no quieren debatir. ¿Por qué? Porque saben que los vamos a poner en evidencia. Así que este video no es para retar a tu enemigo el cura, no. Es para ponerlo en evidencia, ¿sí? Entonces, es por eso que ellos no pueden debatir ni quieren debatir. Han perdido todos los debates, ¿sí? Y bueno, continuemos.
Porque aquí es claro lo que dice la escritura. No es interpretación privada. La interpretación es pública. Y todos nosotros pertenecemos al público. ¿Sí? Ricos y pobres. Doctos y no doctos. Letrados y no letrados. Estudiados y no estudiados. ¿Sí? Nos pertenece a todos la palabra de Dios. Ahora, fíjese bien lo que dice el 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ya se dio cuenta que la escritura, que la Biblia, no fue traída por voluntad humana. No, es que el Papa Damaso le pidió, le encargó a este Jerónimo que hiciera la Biblia. Así que la Biblia fue hecha por la Iglesia Católica. El protestante no puede probar que ellos son dueños de la interpretación y dueños de la Biblia y de la palabra de Dios. No pueden, ellos no pueden. Ellos no pueden probar que la iglesia de ellos está desde el Pentecostés. ¿Sí? Y ellos tampoco pueden probar que la Iglesia Católica fue la que fundó Cristo. Usan versículos fuera de contexto y ya lo hemos probado muchas veces, muchas, pero muchas veces. Entonces ya se dio cuenta que la Biblia no fue traída por la Iglesia Católica, no fue traída por voluntad humana. Si usted no me cree, lea su Biblia, lea su Biblia. No tengo aquí ninguna de las versiones católicas a mi mano, pero sería bueno leer lo que dice ahí. Vamos a ponerle pausa al video un momento y ciertas se las leo yo en lo que dice la Biblia católica. No, 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 no. Ok. Bueno. Vamos a leerlo según la versión Latinoamérica. Curiosamente, a los católicos ya no les gusta esta versión. ¿Por qué será que no les gusta esta versión? Ya ni sus Biblias quieren ellos. Ya ni sus Biblias, ya ni sus propias Biblias tienen confianza. Quiere decir que poco a poquito, ¿verdad? Ya ahorita ya empezaron diciendo que no, que la Reina Valera, que ya no sirve, que está incompleta, que está mutilada. Y ahora salen con que esta versión no es confiable. Eso es lo que me dijo Rodrigo Calvo. Ahora, veamos lo que dice aquí, según de Pedro 19:20. Y 21. Fíjense bien cómo lo dice aquí. A consecuencia de esto, creemos más firmemente que en el mensaje. En el mensaje de los profetas, y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. 20. Sépanlo bien, ninguna profecía es de la escritura puede ser de interpretación por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Sí, aquí dice cuenta propia. ¿Qué quiere decir? Que no es de una sola persona la interpretación. Esto está diciendo aquí que no es por cuenta propia. Y esto se traduce como privado. O sea, yo no puedo decir, no, 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 no. Lo que yo digo es lo que cuenta. Eso significa que es de interpretación de propia cuenta. O cuenta propia. ¿Sí? Eso está diciendo aquí. Quiere decir que usted, si usted le quiere dar la interpretación que usted quiere, eso no es posible. La interpretación es pública para todos. No es que yo creo que dice, bueno, tú crees. Bueno, es que yo pienso, bueno, eso es lo que tú piensas, pero ¿qué es lo que está escrito? ¿Sí? No está diciendo que no es
Ah, de interpretación pública. Está diciendo que no es de una sola persona. Y es por eso que dicen, no, es que ellos no tienen el Espíritu Santo para interpretar. Eso dicen ellos porque no quieren que usted se dé cuenta de la verdad. ¿Sí? Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana. O sea, no es porque haya dicho el Papa Damaso, vamos a hacer la Biblia. No, eso no. No es por voluntad propia. Fue por quién. Sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Esa es la razón. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que dice la Escritura, ¿sí? En cuanto a esto mismo. El clero católico, el magisterio de la Iglesia Católica está aterrado porque lo que más les duele y lo que más les arde a la Iglesia Católica, al magisterio católico, es que católicos se están dejando la Iglesia día a día, día a día, día a día. Es lo que les arde, es por eso que ya tienen que ponerse de acuerdo para decir, no, no, no dejen, no dejen. Que los católicos, el laico, lea la Biblia, porque se van a dar cuenta de la verdad y se van a ir. Pero aún así, nosotros estamos haciendo nuestros esfuerzos para que ustedes conozcan la verdad. ¿Sí? Para que ustedes sepan que lo que están haciendo estas personas es tenderles una trampa para que se vayan al infierno. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? En 1 de Timoteo 4, 4, 11 al 16, fíjese bien lo que dice aquí, bien interesante. 1 de Timoteo 4, 11 al 16 dice, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, esto manda y enseña, y ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, primero en palabra, fíjese bien, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. ¿Y la lectura de qué? De la Biblia. La exhortación y la enseñanza. O sea, tienes que leer y enseñar lo que dice la Biblia. ¿Sí? No lo que dice la tradición oral católica ni el catecismo. Dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Dice, ocúpate en estas cosas. ¿En qué te vas a ocupar? En leer la Biblia. Permanece en ellas. ¿En qué? En la Biblia, en las Escrituras. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora fíjense bien lo que dice aquí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si tú continúas con esto, te vas a salvar a ti mismo. Y si continúas enseñando, vas a salvar a los que te oyeren. Lo que pasa es que el magisterio católico, usted no quiere que usted sea salvo. Ellos no quieren que usted se salga de la Iglesia Católica porque les rinden demasiadas ganancias. Ustedes son producto, ustedes son mercancía. Es por eso que ustedes no se pueden ir. Para ellos, no, ustedes no pueden salirse de la Iglesia Católica. No, es que allí les van a robar el diezmo. Ese es el cuento de nunca acabar. Y es lo único que saben decir que les vamos a robar el diezmo. Pero imagínense, a usted le cobran desde que nace hasta que se muere. Le cobran el bautizo. Le cobran la confirmación. Le cobran la primera comunión. ¿Qué más le cobran? Bueno, a las muchachas, ¿verdad? Los 15 años. Al muchacho, no sé si todavía sigan con esa tradición de celebrarle los 18 años, pero me parece que no. Pero algunos de los 18 años les cobran la boda, ¿sí? Les cobran las fiestas patronales, les cobran por las procesiones, ¿sí? Les cobran cuando una persona se va a morir y que ya está dando las últimas, llaman al sacerdote para que le den los santos óleos. ¿Sí? La extrema unción. Y después les cobran por el funeral. Les cobran por el rosario, o sea, los 9 días.
Sí, el novenario. Les cobran por indulgencia si la persona ya murió, ¿verdad? Y para que salga rápido del purgatorio. Les cobran, ¿qué más? Les cobran el cabo de año. Sí, y si seguimos, vamos a encontrar cosas y cosas y cosas por las cuales el creyente es una fuente de ganancia para la Iglesia Católica. De todo cobran. Ahora, es más, para casarse cobran por las pláticas. ¿Sí? El sacerdote cobra por las pláticas. Y bueno, ellos no quieren que ustedes lean las escrituras para que no se den cuenta que la Iglesia Católica no es la iglesia que Cristo fundó. Es por eso que no quieren que ustedes no lean las escrituras. Y es por eso que les enseñan que ustedes no pueden interpretar solamente el magisterio. Un ejemplo. La Biblia dice que el ministro debe de casarse. ¿Sí? Entonces, si usted lee ahí, oiga, fíjese bien, esto me pasó una vez, yo lo vi. Un muchacho le fue a decir al sacerdote, oiga, este padre, fíjese bien que estaba leyendo aquí la Biblia y yo pienso que usted debería de casarse. ¿Por qué dices eso? Porque leyendo la Biblia, seguramente un protestante ya te llenó la cabeza de cosas. No, padre, lo que yo le quiero decir es lo que yo leí. No, 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 no. Ese es un pensamiento protestante. Todavía ni le decía qué quería decir el joven al sacerdote. Pero es que yo quiero que usted sepa que lo que dice la Escritura. No, ¿tú crees que yo no sé lo que dice la Biblia? Yo estudié 12 años en el seminario. Yo sé lo que dice la Biblia. Bueno, entonces si dice la Biblia, entonces sabe lo que le voy a decir. Y el sacerdote, sí, pero eso es lo que tú vas a decir, es pensamiento, ¿cómo dijo? Pensamiento protestante. Pues, ¿sabe qué? Yo no he oído lo que dicen los protestantes. Solamente le vengo a decir lo que dice la Biblia. Y si usted me niega lo que está diciendo la Biblia, entonces quieres, no, es que tú no puedes interpretar la Biblia. Solamente yo te puedo interpretar la Biblia. Tú estás equivocado. Ni siquiera le dejó decir, ¿verdad? Ni siquiera le dejó decir lo que dice 1 de Timoteo 4, donde dice que el obispo se debe de casar, que debe ser marido de una sola mujer, donde dice que el obispo debe de tener en sujeción a su familia y de cómo cuidar su casa para que así pueda cuidar de la iglesia del Señor. No se lo dejó, pero él ya sabía lo que le iba a decir. ¿Sí? Entonces, obviamente este joven se salió de la Iglesia Católica. ¿Sí? Se salió. Espero que su familia también. Espero que también su familia. Entonces, ¿por qué creen que ellos no quieren que usted lea la Biblia? Eso del celibato es mentira. Es mentira. Cuando Pablo habla del celibato, le habla a toda la iglesia. Y le habla a los laicos que quieren servirle a Dios. Mientras están solteros es fácil servirle a Dios. Sí, pero ya una vez que se casan ya es difícil. Pero bueno. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 25. ¿Sí? Primera de Pedro 1, 25. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. O sea, las escrituras permanecen para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, ¿qué ha sido anunciado? La Biblia. Y esta palabra permanece para siempre. Yo nunca he oído que un sacerdote diga que la tradición oral católica sea insuficiente. Nunca le he oído. Dicen que la Biblia es insuficiente, pero nunca han dicho que la tradición oral sea insuficiente. Jamás he oído que digan que el catecismo es insuficiente para la salvación. Jamás. Y lo dicen de la Biblia. Ustedes deben de saber que el catecismo no es palabra de Dios. Ahora, ¿por qué nunca dicen que el catecismo es insuficiente para la salvación? ¿Por qué? Porque contiene todas las mentiras de la Iglesia Católica. Lo único que podemos decir, afirmar categóricamente,
que la Iglesia es autora y única y exclusivamente autora del catecismo. La Iglesia Católica creó el catecismo. ¿Sí? Esto estamos 100% seguros, 200, 300, hasta 1000% seguros que la Iglesia Católica formó para su propio beneficio el catecismo. Ahora, fíjense bien, ya voy a terminar con esto. Primera de Juan 1, del 9 al 11. Lo que aquí nos enseña la Escritura es que las personas que no se conforman a la Escritura, en este caso el magisterio de la Iglesia Católica, según lo que dice la Escritura, perdón, es segunda de Juan. Segunda de Juan 1, 9, 10 y 11. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienaventurado, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Vuelvo a empezar y lo voy a explicar. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿De qué manera usted va a perseverar en la doctrina de Cristo si no le dejan leer la Biblia? Si le dicen, no, es que tú no puedes interpretar la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que se está extraviando de la verdad, se está extraviando de la salvación. ¿Sí? Es por eso que no quieren que usted lea la Biblia. Pues por eso que usted no puede, según ellos, no puede usted interpretar la Biblia. ¿Sí? Entonces dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Usted no tiene a Dios. Es que a mí me dijeron que comiéndome la hostia yo tengo a Dios. No es cierto. Eso no enseña la Biblia. La Biblia no dice, comiéndote la hostia vas a tener a Dios. No. Aquí dice, perseverando en la doctrina, en las escrituras. ¿Sí? Entonces usted no tiene a Dios. No le dejan tener a Dios. Ellos creen que pueden tener a Dios encerrado. Ah, no, no, aquí te quedas encerrado. Hasta el día de la Eucaristía te voy a dejar salir. Y te voy a dejar que te metas en la hostia. No es que yo quiero. No, no, tú no puedes salir. ¿Imaginan? Ellos no pueden encerrar a Dios, pero lo tienen encerrado. Ahora, ven, bájate. Métete aquí a la hostia. Eso no enseña la palabra de Dios. ¿Por qué creen que a la hostia le llaman víctima? Porque tienen a Jesús como víctima. ¿Sí? Que ellos creen que lo pueden tener así, miren. Ey, ven acá, métete aquí a la hostia, ándale. Métete a la hostia. Sí, pero eso es mentira. Eso es mentira. Ok, entonces usted no tiene a Dios en su vida. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. Entonces, persevere en las Escrituras. Persevere en la Biblia. ¿Para qué? Para que Dios esté en usted y usted pueda tener a Dios de su lado. ¿Sí? Si alguno viene a ustedes y no tiene esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido. O sea, tu amigo el cura no es tu amigo, es tu enemigo. No le digas bienvenido. Cámbiale de canal. Vete con esos canales que predican de Cristo. ¿Sí? Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Bueno, con esto termino. Acabamos de poner en evidencia a tu enemigo el cura. Es por eso que no quieren que ustedes interpreten, sí, personalmente, públicamente, las escrituras. No quieren, porque no quieren que el público se dé cuenta de la verdad. Mi recomendación, como siempre, lea, 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 lea.
Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros les parecéis que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús también lo dijo: escudriñen las escrituras. ¿Sí? ¿Y qué les dicen estos? No, ustedes no pueden escudriñarla. No, ustedes son tontos. Ustedes van a decir cosas que no están, que no son las que enseña el magisterio. Es lo que les enseñan a ustedes. ¿Sí? No es que aquí, bueno, es que padrecito, aquí lo que dice la escritura es que usted se debe de casar. No. Pero es que aquí, no. Es que ahí lo dice, no. Tú ya eres un protestante. Ya alguien te envenenó el corazón, te lavaron el cerebro. ¿Sí? Pues bueno, los dejo. Ahí está la evidencia y ahí está todo claro. ¿Sí? Es por eso que ellos no quieren que usted interprete la palabra de Dios. Acérquese a Cristo. No, yo no le pido que se cambie de religión, pero tarde o temprano, cuando usted se oponga a lo que ellos enseñan, lo van a tener que sacar de ahí. Así que prefiero que a mí me deseche la religión, pero que no me deseche Dios. Prefiero ganarme a Dios y no ganarme al mundo. Usted puede decidir, está en su libre derecho. ¿Sí? Pero no piense que yo quiero lastimar su fe. Quiero lastimar sus sentimientos por hablar mal de su fe, de sus creencias. ¿Sí? No se sienta mal, le estoy diciendo la verdad. Y pues y si se siente mal, pues ni modo. Soy su amigo. Los verdaderos amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. Dios me los bendiga.